la dinámica del río que podría afectar la planta de tratamiento de agua potable de Yopal. Bienvenido. Gracias y muy buenos días. Agradezco la masiva afluencia de los medios de comunicación para comunicar y para informar esta importantísima situación. El Consejo Municipal de Gestión del Riesgo en el día de hoy se ha reunido y ha desarrollado análisis a la situación que se viene presentando en el río Cravo Sur con un fenómeno de socavación lateral que se está generando en el sector donde actualmente se ubica la planta potabilizadora de agua. Es una situación que es planteada por la empresa de acueducto como operadora del servicio en el municipio de Yopal, situación que tenía unos momentos previos de análisis, de visitas técnicas y que adicional a ello el requerimiento de Contraloría permite avanzar hacia una alternativa de solución. En ese orden, hoy se celebró la reunión de Consejo Municipal de Gestión del Riesgo, una reunión extraordinaria, teniendo en cuenta la problemática que se presenta y la necesidad de tomar decisiones rápidas, concretas, para enfrentar la situación de emergencia en el día de hoy. ¿Cuál es esa afectación, capitán Arbey Ramírez, que se presenta ya en esta importante infraestructura para el suministro del agua potable de los capitalinos? Rubiela, hay un fenómeno de socavación lateral, es decir, una erosión permanente que está causando el río en su margen izquierda aguas abajo. Esto hace que la infraestructura de la bocatoma, de la tubería de conducción de agua desde la bocatoma hacia el inicio de potabilización y toda la planta de potabilización se encuentre en riesgo. Esta circunstancia es la que motiva al Consejo Municipal de Gestión de Riesgo de Desastre a desarrollar la reunión el día de hoy y de manera extraordinaria ser convocada por el señor alcalde para que tomemos decisiones respecto de la posibilidad de decretar una calamidad pública. ¿Hay riesgo que nos quedemos sin agua? ¿La ciudad se quede sin agua? Existe el riesgo de no tomarse acciones. Es importante indicar que hay una problemática que está generando, que es presente, que no es posible de ocultar, sino por el contrario, discutir este tema nos permite abundar en la solución. Es lo que se ha hecho el presente día, pero efectivamente el riesgo sí existe. ¿Qué medidas se podrían tomar para mitigar ese efecto? Bueno, la primera y más importante es indicar que el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo del Desastre, presidido por el señor alcalde Marco Tulio Ruiz, ha recomendado la declaratoria de calamidad pública con el propósito de realizar medidas excepcionales y de manera inmediata de tres actividades principales. En el corto plazo, y realizar unas intervenciones de cauce de manera que se le retire el patrón de agua que está direccionándose hacia la base donde está ubicada la planta potabilizadora de agua. Un segundo momento es los estudios y diseños para plantear en muy corto tiempo acciones de obras de protección con el propósito de efectivamente implementarlas en un largo plazo. Capitán, estas erosiones o afectaciones que viene sufriendo, pues una aledaña a lo que es la infraestructura de la planta de tratamiento de agua potable en la ciudad de Yopal, ¿se presentó en las lluvias de las últimas semanas o es una situación que se viene presentando desde hace ya varios meses? Es una situación que se ha acentuado en los últimos días, independiente que hayan altos o bajos niveles, los fenómenos de socavación en el río Cravo Sur son recurrentes, son permanentes y causan daño. Si bien las intensas crecientes del mediado del año inmediatamente anterior cambiaron el patrón del agua, es decir, lo lateralizaron hacia el sector izquierdo, paulatinamente el flujo de agua, aunque parezca poco en esta temporada, sigue haciendo su daño y paulatinamente continúa avanzando con el fenómeno de socavación. ¿A qué distancia está realmente entonces el río de la planta? Según la empresa de acueducto, de la malla del cierre perimetral, está a 80 centímetros según la última medición. ¿Habrá una próxima reunión entre las autoridades para definir qué hacer? Sí, efectivamente. En este momento, el Consejo Municipal para la Gestión del Riesgo del Desastre ha recomendado la declaratoria de calamidad pública. El paso siguiente es generar el acto administrativo y, según lo establecido en la Ley 1523 del año 2012, debe formularse un plan de acción específico
Este plan de acción es desarrollado por el Consejo, es aprobado por el Consejo Municipal de Gestión del Riesgo del Desastre del municipio de Yopal y significa que deben tomarse todas las medidas en ese momento de planificación para que efectivamente luego puedan ser desarrolladas cuando se inicie la implementación del plan de acción. ¿Esas acciones tienen que ser inmediatas, aprovechando también el clima y la situación que se vive actualmente? Sí, efectivamente. Sobre todo la primera medida, que es la intervención del cauce con el propósito de reducir la intensidad de agua que se está recostando hacia el sitio en donde está la planta de agua, deben ser realizadas inmediatamente. De hecho, el señor alcalde ha insistido y ha sido bastante recurrente en la necesidad de avanzar cuanto antes en la problemática. Ha dado las instrucciones respectivas y manifestación de ello es que en un muy, muy corto tiempo, una vez planteada la problemática, se ha logrado avanzar en la recomendación de la declaratoria. Luego vendrá el momento de la planeación y posterior ejecución, pero son cuestiones que no podemos esperar. Debemos tener en cuenta que se aproxima la temporada de lluvias para la región y que esto podría incidir negativamente en en la problemática que se está presentando. Capitán Ramírez, si bien el municipio realiza la declaratoria de calamidad pública, entendiendo que la empresa está bajo administración en estos momentos de la Superintendencia de Servicios Públicos, ¿quién realizará las obras de protección de esta infraestructura? Bueno, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Gestión de Riesgo de Desastre, la Ley 1523, corresponde a las tres entidades que tienen competencia en la gestión del riesgo de desarrollar estas actividades. Está el municipio como responsable de la prestación de servicio a través del Fondo Municipal para la Gestión de Riesgo de Desastre, el Departamento de Casanare a través del Fondo Departamental y la Nación. El propósito de estas recomendaciones de calamidad también es recurrir a fuentes de financiación. Es una puerta jurídica en la cual los departamentos y la nación pueden invertir rápidamente para solucionar este tipo de situaciones y conjurar el grave riesgo que se presenta. ¿Cómo y cuándo, capitán, se dan cuenta de esta problemática? Bueno, la empresa de acueducto notifica al cierre de la semana anterior, pero previo hay que indicar, venían unas visitas de seguimiento, de monitoreo. Era necesario colectar la información técnica que nos permitiera brindar una solución, una alternativa de solución. Así las cosas, si bien el cambio de cauce se da para mes de junio, no podría menos que ahora tomarse decisión al respecto. Al menos el señor alcalde así lo ha considerado en estos apenas 40 días.